Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Construye tu Camino, Abrazando la Vida, iniciando ya este Viernes Santo. Felices de poder estar con ustedes y terminando ya, nos quedan 2 días para terminar el mes de marzo también, ¿te parece? Sí, vamos a la frase del día para conmemorar un poquito lo que viene siendo este Viernes Santo, que es hoy. Amar es el camino que nos lleva a la libertad y agradecer es la virtud que te llevará a la felicidad. Si bien en este triduo pascual que estamos viviendo en estos días, ayer estuvimos hablando con el padre Octaviano con respecto pues al Jueves Santo, Viernes Santo, pues quisimos hoy iniciar este programa haciendo una mención para desearles felices días santos, para desearles que en este triduo pascual pues todos hagamos una reflexión, una meditación para ver el rumbo que está tomando nuestra vida y para ver cómo podemos ser luz y siempre recordar también que después, que bueno, después de la crucifixión viene la resurrección, ¿no? Entonces, después de la oscuridad siempre viene la luz y eso es lo que nos recuerda en parte todos estos días que estamos viviendo. Así que deseando que de corazón que pases muy felices días santos, pero sobre todo que los valores, que los medites y bueno, para seguir creciendo nuestro desarrollo personal y seguir siendo mejores seres humanos. El día de hoy tenemos un programa muy bonito. Vamos a hablar, el 27 de marzo fue el Día Mundial del Teatro y realmente el teatro, bueno, es hermoso, es todo lo que conlleva, pero muchas veces nosotros como espectadores compras un boleto, vas, te sientas, inicia la función, cierra función, te vas a cenar o lo que siga y muchas veces no sabemos qué es lo que hay detrás. Vamos vamos a pasar una frase con la que me gustaría iniciar el programa del día de hoy. En el teatro la magia ocurre y el corazón se abre a los sentimientos. Esta frase me encantó porque es una magia. Cuando tú vas y te sientas, se abre el telón, empiezas a ver la iluminación, los bailes, la escenografía, el diálogo, el guión, sea musical, sea obra, sea conferencia, lo que vayas a ir a ver al teatro, pues siempre te abre el corazón, pero sobre todo te abre el corazón esos sentimientos que de repente no nos damos cuenta, empezamos a llorar o salimos muy alegres o vienen algunas fibras a nuestro corazón, algunas fibras sensibles que tenemos por ahí, disfrutamos, lloramos, reímos y demás y bueno, es todo todo un espectáculo. El día de hoy están con nosotros Víctor Jiménez, él es director, y Alex Ramírez, él es productor, y estamos felices porque anteriormente ya los habíamos tenido aquí en el programa, pero realmente muchas veces hablamos, ¿no?, de las asociaciones civiles y de muchas personas que son pulmones aquí en nuestra ciudad y yo quiero definirlos a ellos también como pulmones aquí en nuestra ciudad porque el trabajo que hacen en conjunto, la pasión que ellos ponen en el trabajo que hacen porque es algo que les apasiona, que disfrutan, sobre todo que saben hacer y que aparte se abren para que más personas puedan ingresar a estas obras de teatro, puedan ser parte, entonces es todo un conjunto hermoso lo que se va a hacer. Así que el día de hoy vamos a darle la bienvenida a Víctor Jiménez. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente, Lig. Y Alex. Muchas gracias. Alex Ramírez. Un gusto estar contigo. Gracias. Es un gusto volverlos a ver, chicos, porque los veo y me sonrío, ¿no? Gracias. Son momentos bonitos que hemos compartido a lo largo de los años y ver a personas apasionadas de lo que hacen. Sí. No todas las personas tienen la bendición de ser apasionados. Sí. De hecho, Lick, yo siempre he hecho teatro, vamos, había hecho comedia, dramas, monólogos o infantiles, hasta que estando con usted en Casa de las Artes. Hace unos añitos, ¿verdad? En el 2015, exactamente. Ajá, sí. Me dice, Víctor, quiero para el fin de curso, así fue como inicié en la onda música. Quiero para el fin de curso, es que está bien que lo mencione. Es la culpable. Exacto, es bien que lo mencione porque sí, es la culpable. Es parte importante de la historia. No sabía qué hacía. ¿Cuál fue su función en la historia? Sí, porque dice, quiero para el fin de curso que hagas un proyecto, algo, pero que todos estén involucrados. Le digo, ¿cómo? Sí, pues que danza y que los de música y que los de canto y que se haga. Ay, Jesús, bueno, ok, que se ocurre y hablo con Alex
Le digo, oye, fíjate que me están pidiendo este proyecto, la coordinadora de Casa de las Artes, y luego me dice, lo que ella quiere es un musical, me dice Alex. Ah, sí. Por teléfono. Sí, yo no sabía. Y fue, así fue como nació el plantón en el 2015, por su idea de cómo hacer un cierre de fin de curso, y bueno, Alex, por la experiencia que tenía en los musicales, porque yo tengo en teatro, pero no musical. Okay. Tenía, vamos, ya le sé. Sí. Pero Alex sí venía con esa experiencia y fue por eso así que nos juntamos hace 9 años. Fíjate, una idea de, pues, me consta decir que yo iniciaba, ¿no?, en ese trabajo. Uh-huh. Fue mi primer trabajo, fíjate. Ah, mire. Profesional. Ajá. Y realmente un trabajo que vino a traer mucha pasión y mucha alegría a mi vida. Uh-huh. Por eso digo, qué bonito cuando haces lo que te apasiona y Exacto. te gusta. Yo decía, pues, para que todos participen. Uh-huh. Pues sí, pero te eché la carga. Sí. Ahorita que te estoy escuchando, hay una disculpa. No, pero son circunstancias de la vida. Sí. Que dices. Ahorita, precisamente antes de empezar, te estaba viendo y decía, qué loco, o sea, nos conocimos en la oficina. Sí. Y sí. Hoy, después de tantos años, seguimos encaminados hasta cierto punto dentro sí. de lo mismo. Pero sí es cierto, o sea, si no le hubieras pedido ese proyecto a Víctor, por esa pasión que lo no sabemos exactamente dónde hubiera empezado la compañía. Y es que fíjate, sí, exacto. Estamos hablando hoy Viernes Santo, ¿no? Uh-huh. Ayer que estaba el padre Octaviano aquí con nosotros decía, hay que ser luz en el mundo y nunca sabes dónde puede ser una luz. Uh-huh. Y ustedes dentro de lo que cabe, pues se unió todo el talento de tantos alumnos, de tantos padres de familia, uh-huh. de ustedes que saben lo que estaban haciendo, yo fui una idea, una idea que los puse a sudar, ¿verdad? Y Víctor. No, lo que es que a veces no sabes lo que hay detrás, pero bueno, todo eso trajo un resultado muy bonito y lo más bonito es cuando el teatro, 800 butacas llenas de padres, de tíos, de familiares, de los amigos, y entonces se crea un ambiente bonito. Ahí estamos viendo imágenes de los musicales que ustedes han estado haciendo a lo largo de todo este tiempo y entonces vemos escenografía, maquillaje, pero también pues todos los ensayos, todo lo que conlleva hacer esto. Entonces, Víctor, sí. el 27 fue el Día Internacional, no, el Día Mundial del Teatro. Sí, ¿qué es para ti el teatro? Pues, fíjense que yo a veces también he tratado de buscar una definición mía, uh-huh. porque hay muchas, y hay muchos sentimientos diferentes para cada persona. Sí. Y encuentro una frase, y encuentro otro, y encuentro otro, y no hallo. De veras, yo quiero tener una frase mía, como para decir, para mí el teatro es esto. Uh-huh. Entonces, siempre digo, y hasta ahorita es la que tengo, porque para mí el teatro, vamos, a veces se confunde si digo, pues lo es todo, ¿no? O sea, está la familia, sí. o sea, me refiero al teatro. Entonces, pues es magia, es donde todo lo que se me ocurre ahí lo puedo poner en escenario. Fíjate, es magia. Ahí estamos viendo una fotografía en donde salen los actores, pero sale el ensamble, ¿lo estoy diciendo bien? Los músicos, ¿verdad? Uh-huh. El ensamble, o sea, todo en vivo, puras personas dotadas, con un talento que lo hacen con pasión, porque todo esto te requiere mucha formación, mucha sí. disciplina. Alex, ¿para ti qué es el teatro? Cuando estás bueno, viendo esas imágenes, ¿qué viene a tu mente? Fíjate que yo, digo, lo he contado varias veces, yo descubrí el teatro por error, o sea, era una disciplina que yo no practiqué nunca. Nunca me incursioné en el mundo del teatro hasta ya muy grande. Estoy hablando 20 años, entonces realmente entré por accidente al teatro. Mi maestro de teatro, Rafa Hernández en Saltillo, siempre me dijo, tú eres de esas personas que el teatro escoge. Fíjate que el teatro te escogió. Me dice, tú eres de esas personas que el teatro te escoge. Tu intención nunca fue estar aquí, tu intención nunca fue terminar por acá. Pero aquí estás y a mí la parte del teatro fue la que me envolvió realmente. Yo entré porque me gustaba cantar. Uh-huh. O sea, fue como el ancla que me metió al mundo de los musicales, pero realmente era, o sea, no, yo no pensaba que esto me iba a apasionar.
Todavía, o sea, fue mi primer montaje como actor. Ya después, pues no sé, algo me... ¿Una chispita? Sí, algo se quedó ahí. Ajá. Entonces, pero para mí ha representado cierto que, o sea, si te pudiera definir en mi percepción, creo que ha variado mucho a través del tiempo. Uh-huh. En ese momento era un mundo donde podía, como tú dices, crear, jugar, un mundo donde yo me podía desestresar, donde yo me aislaba del mundo, ¿no? Ajá. Esa capacidad de crear personajes y todo, pues es como padre. Y fui descubriendo, ¿no?, esa pasión. Ahorita es para mí una manera de tener un mundo de donde expresarme, de donde jugar, de donde poder disfrutar, pero también para nosotros como compañía poder ofrecer, sí, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a la demás gente, la posibilidad de vivir lo que yo ya pasé. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, hace 10 años era todo lo enfocaba como hacia mí, pero ahorita siento que pues, ya estamos más grandes, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho, ahorita estaba viendo las fotos y digo, me gusta mucho ver la parte donde ha pasado tantas personas por la compañía, uh-huh, tantos talentos, ver que algunos se han ido a estudiar artes, ver que regresan, o sea, es... Así es. Y es fue a raíz de que entraron con nosotros. Sí, la cantidad de personas que han pasado por Tres Amigos. Porque muchas veces dicen, no, el teatro, o lo hemos escuchado mucho en músicos, ¿no? Ay, estudia algo. Sí. Sí, pues, que te deje, eso no te va a dejar, eso es esporádico. Tú aquí en tu situación combinas tu profesión con esto. Sí, te digo, aparte yo descubrí el teatro ya estudiando odontología. Ya eras estudiante. Sí, yo ya iba para tercer año. Digo, yo nunca fui o sea, por ejemplo, como tus alumnos que dices, son niños que han hecho teatro desde chiquitos. Sí. Yo nunca había pasado por ese lado. Entonces, pues yo terminé mi carrera y todo, ¿verdad? Lo he combinado, me ha costado mucho trabajo, obviamente, con el apoyo de mi familia, de mi esposa, porque sin ella, que gracias a Dios, digo, somos una familia que tenemos la misma pasión. Okay. Entonces, mi esposa lo comparte, ha estado conmigo en varios proyectos, tanto en la parte técnica como en el escenario. También. Sí, participa. De hecho, Perla era la piña. ¿En qué plantón? Ajá. En el primero, fue nuestra piña también en el reprise que hicimos, sí, el revival. Pero en Broadway, fue técnico. En una noche en Broadway estuvo en audio. Uh-huh. O sea, y se incorpora. Totalmente. Sí. En el concierto pasado estuvo en el cuerpo de baile. Entonces, el hecho de compartir, de hecho la culpable de que yo hubiera entrado es ella. Ándale. Porque yo entré buscándola. Que no me hacía caso, entonces fui y me le aparé en los ensayos. Pero... ¡Qué bonito! Compartimos esa pasión, entonces lo hemos sabido como manejar, porque pues obviamente te exige, ¿no? Te exige mucho tiempo. Qué bonito eso que dices, porque estamos hablando de la pasión, de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, que eso es algo muy bonito, que hay días que obviamente estamos cansados, sí, y que hay días que, ¿verdad?, que, ay, como que no salen muy bien las cosas, pero cuando haces lo que te apasiona y lo que te gusta, siguen llegando a tu vida proyectos. Sí. Y aquí estar viendo que sus familias, ¿no?, porque también tu familia. También, Shalom. Sí, claro. Son mi esposa parte. También, casi nos conocimos en escenario. Entonces, fíjense dónde se conocen en donde ahora sí que nace la pasión, y pues llevar eso también a tu casa, pues yo creo que es toda una terapia para sus matrimonios. Sí. Qué bonito. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos? No se vayan, estamos hablando sobre el teatro. Ya volvemos. Hoy es el día perfecto para el nacimiento de tu bebé en Maternidad La Piedad. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C. Quiere decir votar todo Morena. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar,
Más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. Celebramos 24 años construyendo sueños. Inscríbete a Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología o Ingeniería en Procesos de Manufactura. Con solo 500 pesos, asegura tu lugar y sé gente Vizcaya. Promoción válida del 1 al 23 de marzo. Aplica en todos nuestros niveles educativos. Contáctanos al 878-157-9197. Con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos, se impulsa el campo y la economía florece. Y viene lo mejor. Ya nada detiene la esperanza. Este 2 de junio, sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum. Presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido del Trabajo. ¡Pesca los superpreciazos de vacaciones en Merco! Todos los vinos y licores con 25% de descuento. Botanas Sabritas con 30% de descuento, excepto las de precio inferior a 15 pesos. Y cerveza Bud Light 12 pack, lata de 355 mililitros a 119. Vigencia el 1 de abril. ¡Superpreciazos de vacaciones en Merco! ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Seguimos hablando tras cámaras porque realmente es un gusto, ¿no? Cuando te vuelves a reencontrar con personas con las que trabajaste en algún momento de tu vida y cuando lo sigues viendo con esa chispa, con esa naturalidad, ¿no? Que están disfrutando. Entonces, ustedes a partir de los años han seguido haciendo musicales, que no es nada fácil. No, no, de hecho, hasta pensé que ibas a decir, Alice, ahorita para mí el teatro es un dolor estrés de cabeza. No, si tiene esa parte, o sea, no está todo tan romántico. Pues es que 5, 4, 3, 2, 1, se abre el telón. Nosotros estamos sentados esperando que pase lo que tenga que pasar, pero ustedes, que si la luz, que si el maquillaje. Toda la preparación. Ajá, ¿qué se requiere de preparar? 5 o 6 meses. Tiempo, personas capacitadas. Claro. Y pues el artista que le apasione. Es por eso que hacen castings, porque recientemente, ¿ya lo hicieron un casting? Sí. Ya hicieron casting porque viene otra obra de teatro, que bueno, paulatinamente más adelante si quieren volvemos a hablar de eso, pero viene una obra de teatro nueva, Piedras Negras, para octubre. Para, ¿no?, octubre, sí. Entonces, vuelves a hacer casting, pero si ya conoces a muchas personas, ¿no dices mejor un manganito y ya no batallo porque ya los conozco? ¿Cómo se maneja esto del casting? Ay, ese tema está muy, muy padre. Sí. ¿Está padre? Sí. ¿Pregunté bien? Sí, muy bien, porque... Y te voy a decir algo. Es que luego dicen, ay, es que siempre son los mismos. Ay, es que no, siempre es no sé qué. Pero te voy a decir por qué son los mismos. Ajá. Claro. Digo, no, yo comento. Sí, no, eso pasa. Ajá. Conforme pasan más... Pero más, no nomás en el teatro. Conforme pasan en más... En muchas partes, más, ¿no? Más eventos, ajá, más sale esa frase a relucir. Ok. Entonces les digo, cuando, por ejemplo, el concierto pasado, había 3 chavos nuevos que tenían... Cuatro chavos nuevos que tenían canciones. Solistas. Les dimos, eso casi nunca pasa. ¿Y casi por qué siempre pasó ahí? Entran personas nuevas y los entran a coros o ensambles. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es prepararlos, foguearlos, que agarren tablas, que hacerlos... Claro que si uno despunta, pues obviamente brinca rápido, ¿no? Sí. Pero es todo un proceso. Entonces... les dimos oportunidad. Dijimos, va, vamos. Bueno, pero les diste oportunidad porque hicieron un casting, porque los escuchaste. Sí. Exactamente. O sea, porque ellos no es nomás en un casting. No, no, ellos fueron, hicieron su audición. Ok. Entonces, eran buenos elementos, tenían mucho, mucho talento y mucha de dónde trabajarlos. Ok. Y se salieron. ¿Tú te das cuenta? ¿Qué? Todos se salieron. Los nuevos se salieron. ¿Por qué?
Bueno, unos tenían cuestiones personales en casa, pero la mayoría fue porque, ay, es que no pensé que tenía que venir a ensayar tanto. Ah, ok. Ay, es que es muy tarde. Es que, o sea, entonces dices, nos encontramos con gente que tiene talento, pero nos encontramos con gente que no quiere batallar, que no quiere esforzarse, que no quiere ensayar, que no nos permite trabajarlos, que no nos permite pulir su talento. ¡Qué tristeza! Entonces, sí, de repente pasa que terminan los mismos de siempre, pero pues porque son los que aguantan. Sí. Mucha gente dice que es porque son nuestros amigos. Y Claudia, te voy a decir algo. Son nuestros amigos y un día antes de las audiciones los tenemos. A lo mejor estamos platicando como amigos en una reunión y es de, usted mañana vaya a audicionar. Ah, sí, tienes que ir a casting. Yo sé que usted es mi amigo, no me importa. Pero usted vaya a audicionar. Ok. O sea, disciplina. Exactamente. Bueno, es que si algo te caracteriza es la disciplina. Porque es algo totalmente independiente nuestra amistad sí, al proyecto. Qué importante. ¿Cómo puedes diferenciar eso, Víctor? Tú que eres tan bromista. Porque la verdad, aquí algo que te reconozco, Alex, tu disciplina, ¿no? Disciplina. Gracias. Desde que te conocí y puntualidad y todo. Ay, cuando lo conocí también, sí, lo hubiera visto. Y de y de Víctor. También. No, también. Pero esa chispa que no se te quita, ¿no? Que cuando estás Víctor y todo, sí que pasen y que aquí, y sí, le comen, ¿no? Y sí. O sea, no te enojas. Igual y te estresas y por dentro, a lo mejor no sé cómo esté tu gastritis, ¿verdad? Y demás. Pero esa chispa de siempre tener una palabra bromista, vamos a ver el cómo sí. Mira, mi jefe en aquel entonces me decía, Claudia, ve el cómo sí. Y eso es algo que a mí se me quedó. Y yo entonces eso lo veo en ti. ¿Cómo? O sea, ya habías dado la oportunidad a 4 personas. Se salen. Sí. Ah, o sea, te quitaron tiempo. Sí. Esfuerzo. No, hombre, y toda una, nosotros nos hemos estado hasta las 4, 5 de la mañana en planificación para darle oportunidad a todos. Sí. Y a veces no lo comentamos porque tampoco no nos queremos ver muy, pero a veces sí, para que tienen que saberlo, de que nosotros todavía no iniciamos el montaje de lo que te comentaba, por ejemplo, de Shrek. Sí. Todavía no iniciamos a montaje. Que próximamente, pero, para que estén atentos. Ah, sí, y ya tenemos más de meses planeándolo. O sea, es planeación. Trabajando y invirtiéndole mucho dinero también. Y esto es pasión. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Esto es pasión. Digo, no sé, estamos... ¿Qué les diría? Yo me acuerdo mucho del musical, cuando hice Música de Fama, había una frase que decía, el teatro exige esfuerzo de verdad. Sí. Ajá. Y que realmente, o sea, siento que ahí es el punto donde la gente o se queda o lo vive como experiencia y lo pasa. Ajá. Entonces, sí te exige tanto que si no te apasiona, no te quedas. Es otra cosa. Que también no está mal, Claudia. O sea, no está mal que la gente lo viva y diga, esto no es lo mío. Fue una experiencia. Exactamente, lo vivas como experiencia y lo dejes pasar. Pero ahorita no es mi tiempo. Hay muchos chavos que han estado con nosotros, que lo vivieron como experiencia única, o sea, en un proyecto, que estuvieron muy contentos, pero que no regresan. Y no está mal, ¿sí? ¿Sí? Me explico. Claro. Pues y la verdad es que les agradecemos muchísimo porque compartieron ese momento con nosotros. Entonces, ese momento fue su momento en el teatro. Sí. Y sé que son historias que ellos cuentan para siempre. En elegancia. Pura elegancia. Pura elegancia. Ese fue en Hollywood. En Hollywood. Ok. Así es. Ese fue en Once Upon a Time. Yo estaba de cachetoncito, bueno, mato. Pero qué bonito encontrar a personas con la misma pasión y que puedan traer alegría y bienestar a nuestra ciudad, ¿no? Sí. Porque no todas las ciudades, mira ahí lo que estamos viendo, o sea, estamos viendo atrás, es orquesta, estoy viendo bien. Es la orquesta, la banda. La banda, ajá, y lo tenemos. Es importante, dime, Claudia, en esa foto. Es que se ve muy padre esa foto, Alex. Mira, Gabriela Asada. Ay, un fuerte abrazo, Un buen abrazote, Asada. Sí. Lupita García. Ay, hermosa. Roberto. Sí. Cintia Viaña, Ricardo, Ale, Memo, todos profesionistas, todos con trabajos, todos adultos. Y esa era la idea principal de nuestra compañía.
crear espacios para las personas que ya somos adultos, que somos trabajadores, que tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, crear esa plataforma para las personas que son apasionadas del teatro, del arte, de la música, del canto, y poder hacer algo. ¡Qué bonito! Porque estás de acuerdo que existen academias, academia pero de baile, la academia de teatro, pero 17 años para abajo. Sí. Te conviertes en adulto. Sí. Y ya no hay nada. Y sigues teniendo esa, pues, esa pasión. Oh, qué bonito eso que estás diciendo, ¿no? Porque vamos creciendo y seguimos teniendo pasión. Nos vamos haciendo grandes, ¿verdad? Que si la arruguita, la lonjita, la canita. Pero ya no hay espacio. Pero ya no hay espacio. Entonces, crear esa plataforma, le estás dando vida a cada uno de los personajes que estaban en escena, a las bailarinas, obviamente los músicos. Hay maestros, hay psicólogos, hay doctores, hay enfermeros. Hay ontólogos, estilistas, que aparte es ingeniero, o sea, los músicos. Entonces, es muy, muy padre. Es que imagínate un músico poder ser parte de un ensamble. Porque otra cosa que tenemos que recalcar, obviamente también nos ven en Saltillo y pues también allá en Saltillo, ¿no? Pues tienen teatros y demás, pero aquí en Piedras Negras tenemos un teatro hermosísimo, con capacidad para 800 personas. Tenemos un el Auditorio Vasconcelos, capacidad como de 300. 328. Pero es precioso. Sí, ese teatro entras y te acoge, muy bonito lo que se siente. Entonces, realmente, en nuestra ciudad está preparada para tener estos eventos, porque han venido eventos de fuera y realmente dicen, wow, el teatro. Sí. ¿No? Sí. Y gente de renombre. Y de otros países, todos quedan asombrados. Sí. Entonces el espacio está. Antes era el problema de que no hay espacios, ahora hay espacios. Y bueno, no hay eventos, ahora ya hay eventos. Entonces la gente ahí como quiera, ha sido un poquito difícil. Ajá. Pero pues nosotros seguimos trabajando. Buen punto. ¿Por qué la gente ha sido difícil? Fíjate que yo he pensado varias cosas. Dije, ¿será por la pandemia? Le dije, no es cierto. Pero antes de la pandemia era lo mismo. ¿Te refieres a la gente, el público? El público. Okay. Sí, el público nosotros siempre los invitamos pues con mucho cariño, porque sin el público nosotros pues no somos nada. Claro. Entonces, sí he pensado mucho, pero de repente veo espectáculos que no necesitan nada de publicidad y están llenos. Y otros requieren mucha que en redes sociales y medios de comunicación y aquí y acá, y bien poquita gente. Me preguntaban, ¿será porque no han traído artistas famosos o algo? ¿Cómo no? Vino Mauricio Islas y tuvo como 100 personas en el teatro de la ciudad. Mauricio Islas. Vinieron las hijas de su madre donde estaba Patricia. ¿Qué nos espera a nosotros? Ya sé. Pero me gusta el sentido del humor, gusta el sentido del humor. No, siempre es lo que les digo, o sea... Yo creo que es ignorancia, de cierta manera, en que estamos ocupados en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y por eso la importancia de hacer estos programas, ¿verdad? Para hacer más conciencia, porque no tiene que venir un artista reconocido. El ir a uno de los músicos. Un espectáculo. Ir a un musical, o sea, sales de tu rutina, te arreglas, vas al teatro, tenemos teatros hermosos. Nos pasó en una función, ¿verdad? En Taquilla, que llegó una señora y dijo, ¿pero de dónde vienen? Y luego de que, no, señores, son de aquí. No, entonces no, gracias. Fue hasta la taquilla del teatro. Ya iba a comprar los boletos y dijo, es que me mandaron porque me dijeron que estaba bien padre, pero ¿de dónde vienen? Y le dice, no, pues son de aquí. No. No, mejor no, gracias. Se fue, no compró. Ahí tenemos historias muy divertidas. Eso. Ay, lo bueno es que dicen, que es una pasión y lo hacen con pasión, pero entonces lo que comentábamos, ¿no? De hacer estos programas y de hablar del teatro, que estuvimos cambiando las fechas, ¿no? Que cuando se podía y aquí y allá para poder agendarlo. Y es importante, ¿por qué? Porque en nuestra ciudad tenemos teatros, tenemos talento, y el simplemente hecho de ir y abrirte, es como la frase que poníamos, te abre corazones, te abre sentimientos. Tú vas a ir a sentarte y tú vas a escuchar y vas a disfrutar buena música, buenas voces, buen canto, buen tema. Vas a estar 2 horas fuera de tu realidad. Se acaba la función, sales del teatro y ahora sí, a la triste realidad. a unos taquitos. Como actor, crear un personaje y vivir un personaje y darle esa parte de,
de convertirte en alguien o en algo que no eres, ¿qué planta? Uh-huh. ¿Eres una planta o en X, ¿no? En, sí. Dependiendo del musical. Pero vivir ese proceso donde tú estás creando, te hace trabajar mucho contigo, te tienes que desarmar tú primero para poder crear algo nuevo. Uh-huh. Y la verdad es que es un punto, y que siento que ahí es donde truena mucha gente, que te exige llevarte al límite en las disciplinas. Fíjate, tienes, me gusta, que bailar, tienes que cantar. Me gusta mucho lo que dices, vivir el proceso. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresando hablamos de todo ese proceso? Porque es multifacético. Totalmente. Van a sacar muchísimas cosas, y este, yo digo que es terapéutico para las personas que lo están realizando, como para las personas que vamos y lo disfrutamos como público. Vamos a una mención, después una pausa y continuamos. No te vayas. Tú tienes el poder de ser un ejecutivo de primer nivel. Estudia la maestría en alta dirección y estrategias financieras y vuélvete un profesional en el desarrollo de proyectos a través del liderazgo y la dirección de nuevas estrategias para el fortalecimiento del campo empresarial. Inscríbete con solo $500. Asegura tu lugar en nuestro posgrado. Promoción válida del 1 al 23 de marzo. Aplica en todos nuestros niveles educativos. Contáctanos al 878-157-9197 y sé gente Vizcaya. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. ¡Pesca los superpreciazos de vacaciones en Merco! Aguacate en malla a $19.99 la pieza. Costilla para asar a $99.99 el kilo. Tú eliges chuletón de res o sirlón con hueso a $119 el kilo cada uno. Vigencia el 1 de abril. Superpreciazos de vacaciones en Merco. En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Visítanos en maternidadlapiedad.com y aprovecha nuestros paquetes del Día del Niño. 4 compromisos por la educación pública. 1. Beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2. Más becas para jóvenes de universidad. 3. Mayor número de preparatorias. Y 4. Más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Seguimos hablando con Víctor Jiménez, productor, no, director, y Alex Ramírez, productor. Ahí los estaba. Y actor. Y también. Actor, los no, estaba. Ya va a empezar. Diseñador. Es que... Chistino. Es que no, es que multifacético también, pero, no nomás dentro del escenario. Por necesidad, porque luego hay que pagar muchas manos. Sí, los póster que ves, él los hace. Hay que diseñar y hay que... Diseñador. Hacer, fíjate qué bonito el hacer lo que te apasiona. Ahorita estábamos hablando del proceso, ajá, ¿no? Uh-huh. Que hay que disfrutar el proceso, sí, ¿no? Porque entonces vas a tener sí. La, bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. La quinceañera,
Y entonces ahí están 3 años ahorrando para la quinceañera. Y entonces se llega el día, pum, pum, se acabó. No, bien. Hay que disfrutar también el proceso, claro. Cuando se pide el pastel, cuando se hace el vestido, que es el chambelán. Ajá, entonces aquí ustedes, es ese proceso que ahorita están maquilando para octubre, que viene, ¿lo puedo decir, verdad? Sí, claro. Que viene la obra de Shrek, que, bueno, paréntesis. Pero yo cuando empecé a ver Shrek, pues mi hijo estaba muy chiquito. Ay, ya pasaron muchos años. Tenía bastantes. Unos a lo mejor 3 años, no sé, ahorita tiene 20, no, ya pasaron más de 20 años, ¿ok? Y entonces yo decía, qué monos tan feos, porque yo crecí con Blancanieves y la Bella Durmiente uh-huh. y la Cenicienta. Después cabe decir que me encantaron, porque es la realidad. Sí. Nadie es ni la princesa, ni el príncipe azul, ni la Cenicienta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estábamos hablando de vivir todo ese proceso. Ustedes hacen casting, esa foto me encanta, todo el ensamble, sí. De veras que nuestro teatro es hermoso. Ustedes hacen el casting. Ajá. Ya tienes a las personas. Ajá. Y luego aparte, haces talleres, ¿no? Porque en esta sí. ocasión estás haciendo un taller. Yo te pregunto, si la mayoría ya los conoces, uh-huh. ya sabes si quedaron es porque son buenos, entonces, ¿por qué hacer talleres? Porque entonces estás hablando de otro giro, ¿no, Víctor? Uh-huh. O sea, aparte del ensayo, pero te doy un taller, ¿qué onda? Sí, pues, siempre hemos dicho, cada proyecto, y se sabe que cada proyecto es diferente. Uh-huh. Entonces, conocemos al actor en este proyecto, en este que viene, no sabemos si lo pueda dar. O sabemos que sí, pero tenemos que enseñarle cómo. Okay. También darle otro mood, porque no es lo mismo también un ensamble a una obra, a un musical, que ya lleva actuación, que ya lleva sus diálogos y todo eso. Entonces, también nos sirve a nosotros para... Nosotros ya tenemos una idea con el casting de los personajes y bueno, vamos a dar un taller para ver que también qué nos pueden dar más. Y ir adentrándolos a esta onda del teatro musical. Ahora, también en este proyecto sí. hay mucha gente nueva y mucha okay. gente que uh-huh. regresa. Entonces, los talleres nos sirven mucho también para volverlos a nivelar todos y que obviamente ellos empiecen a entrar en un mood de trabajo grupal. Ajá. Porque pues, obviamente ya a la hora del trabajar vamos todos juntos. No puedo sí. separar a los que tienen experiencia y a estos no. Y a estos que regresan, pues o sea, van todos juntos. Entonces, es una manera también de empezar a ensamblarlos a ellos. Y de que se conozcan. Integren. Exactamente. Uh-huh. Y porque también es muy importante el ambiente. Sí. Sí. ¿No? Pero ¿cómo manejar sí, un buen ambiente con tanta sensibilidad? Oiga, son... sensibilidad muy diferente. Pues es que estás hablando de puro artistas. Y bueno, son artistas y luego los músicos son de una manera, los bailarines son de otra manera y el elenco es de otra manera. No, tienes toda una psicología tú para ustedes, para manejar a tanta persona. Sí. No se aburren. No nos dejan. No nos dejan fíjate, aburridos. De repente escuchamos comentarios pues obviamente de gente que no sabe, ¿no?, lo que está diciendo. Uh-huh. Tras cámaras estábamos hablando. Uh-huh. ¿Me das permiso sí, de decir? Claro. Sí. Alex es ortodoncista. Soy ortodoncista. Y entonces tienes tu profesión y tu trabajo. Y entonces ese comentario que de repente te llegan a hacer de actor frustrado, obviamente no saben lo que hay detrás, porque ahorita que estamos hablando, llevan varios años en lo mismo. Aquí no ha habido otras personas que hayan hecho esos musicales, que los hayan llevado también a otras partes. Y ahorita que estamos hablando de todo el proceso que llevan, pero aparte hacen talleres para que crezcan las personas que van a estar en uh-huh. escena. Uh-huh. Les estás dando herramientas para que sean mejores. Yo no veo nada de frustrado ahí. No, pues es que es gente... Digo, estamos hablando del comentario que... A mucha gente no concibe la idea de que alguien que se dedica a algo serio, por así decirlo, esté haciendo teatro. Sí. No va de la mano. Sí, o sea, como que mucha gente es como que no, los doctores no pueden hacer eso. Ajá. O la maestra no debería sí, hacer eso. Sí, vas al consultorio y estás así y lo, ay, este es el lobo de Caperucita. Sí, ajá. Ay, no me voy a comer. O sea, me ha tocado. La vez pasada me tocó después del Fandango de los Muertos. Uh-huh. Estaba así un paciente y me dice, ¿usted era el del Fandango de los Muertos? Y yo, sí. Un muerto saliendo pero, ahí del ataúd. Pero se sacan de onda porque, o es de, es que yo fui a ver un concierto y usted era el... Y yo, ah, sí, señor.
como que al principio es así. Pero la verdad, no, mis pacientes son los que menos me... O sea, mis pacientes van y van a los conciertos y llevan pancartas. Y ah, tengo, sí. Tengo muy buenos pacientes. Yo pienso que cuando verdad, tú haces... Ellos los me apoyan mucho. Mira, mientras tus pacientes sean tus fans, realmente los pacientes es hermoso, ¿no? Entonces, yeah. Lo que estás haciendo es con mucha pasión y eso pues se ve reflejado. Ahí tenemos, por ejemplo, el baile. Sí, en Chicago. Chicago. En Chicago. La noche en Broadway. ¿El Rey León? Ahí se conocieron ellos dos, ¿eh? Ahí se conocieron, hemos armado para... Ahí se conocieron. No, si no es nada más, pues, si no es puro teatro. Hay un abrazo hermoso, ellos dos, sí es cierto. Luego me toca verlos todos ahí. Todos los muchachos, mira, por ejemplo, ahí todos los cantantes tenían sus canciones como solistas y todos éramos coristas del que estaba en función. O sea, egos... Adiós. Sí, ahí todos somos... O sea, nada de cano, yo obviamente soy... Obviamente tienes tu momento de brillar, pero, por ejemplo, ahí te bajabas y te unías a todos los demás a hacerle coros al que en ese momento está cantando su solista. Y ese que está cantando regresa a coros y viene otro. Es padrísimo disfrutar ese movimiento de sí, pues de posiciones. ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más padeces, Víctor? ¿Y qué es lo que más disfrutas cuando estás en un proceso de un musical, de una obra de teatro? Ay, es que son varias cosas, pero de lo que lo que más padezco o en todo el proceso, pues no tanto así, sino que es la indisciplina de los actores o bailarines. Eso porque tenemos una planeación que vamos a hacer este día y nos faltan o nos llegan tarde. Sabemos que no se dedican a eso, sabemos que tienen compromisos como todos. De hecho, no minimizamos ningún problema de nadie. No. De nadie. No. O sea, yo tengo que ir a jugar este día y alguien tiene un problema con un familiar. Para nosotros es lo mismo. Cada quien tiene sus problemas y no podemos minimizar. No. Pero hay un compromiso. Entonces, ¿para qué le entras si no vas a cumplirlo? Cositas así, eso es lo que sí, qué importante eso, ¿no? La disciplina. Bastante. La puntualidad, como dicen, es la virtud de los reyes. Sí, ¿no? Nosotros preferimos a alguien con disciplina que con talento. El talento nosotros se lo podemos ir dando. A veces nos han dicho también eso. Uh-huh. Pero ¿por qué él ni canta tan padre? O sea, tenías este que cantaba. Sí, pero esto falta. Fíjate qué importante lo que dijiste. O sí, pero tiene algo en su persona que le da chispa al personaje y él no. Sí. O sea, él canta padre, pero no tiene... Esa chispa. No tiene chispa que el personaje necesita. ¿Cómo tiene que ver la esencia del ser humano, no? La esencia en conjunto con la disciplina, ¿no? Uh-huh. Lo que estás diciendo de la disciplina es increíble. Sí. ¿Y qué es lo que más disfrutas entonces? Ay, muchas cosas. Muchas. Estar con la planeación ahí en casa de Alex, ahí es el centro operativo. Sí, que nos tenemos una oficina en una mesa afuera en el patio. Desde ahí, toda la planeación, la verdad, se disfruta todo, esperar el momento. Cuando hablamos con todos y les platicamos el proyecto, eso es una emoción. Pero pues el aplauso del público es otro genial. Qué bonito. Sí. ¿Y tú qué es lo que más... padeces y lo que más disfrutas cuando estás en un proceso? Yo lo que más padezco es la producción. ¿Sí? Del inicio al final, desde la primer trazo de qué ideas tenemos este año, proveedores, patrocinadores, oficios, esto, el otro, fechas, separas. Soy un... Aquí nos ves platicando bien padre, sí, pero pobrecito, imagíname atrás de él. Ya le hablaste, ya le dijiste, pues que estoy atrás de él y el proveedor, y pándame la carta, y no sé qué, está el presupuesto, y que todo, ¿no? Sí. Es muy cansado, pero, es tan, tan padre, si pudiera contarte el proceso por completo, lo que más disfruto, la verdad, es verlos. Me gusta mucho ver cómo el elenco disfruta. Qué bonito. Del momento. Qué bonito eso, porque el disfrutar. Eso, verlos a ellos. Si no disfrutas, no hay, ¿no?
verlos, no prepararse, verlos estar en el escenario, o sea, sí, de verdad me... Oye, pero eso sí es bien padre. Me eso alimenta. Es una, disfrutas bastante porque también a ellos, por ejemplo, los ves sufrir, batallar y que le conflojera, sí. Y este y el otro. Ya me quiero salir y sí. Ya no puedo y tú, no, mira, dale, te quedan, falta un mes y luego los ves al final, todo sí. Contento. Todo contento, sí, o sea, pero Angélica... Es un momento donde todo vale la pena para todos. Sí. Me encanta eso. Donde todo vale la pena, porque lo que haces con disciplina, con talento, con esfuerzo, con dedicación, con alegría, uh-huh. Y en donde puedes disfrutar, pues yo creo que se ve todo reflejado en el escenario. Sí. Qué bonito lo que están haciendo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Pesca los superpreciazos de vacaciones en Mercor. Aguacate en malla a $19.99 la pieza. Costilla para asar a $99.99 el kilo. Tú eliges chuletón de res o sirlón con hueso a $119 el kilo cada uno. Vigencia el 1 de abril. Superpreciazos de vacaciones en Merco. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Si terminas la preparatoria este año o estás trabajando, ya tienes la oportunidad de estudiar. Tramita tu ficha ahora. Tenemos inscripciones abiertas. Iniciamos clases en agosto y septiembre del 2024. Manejamos tres modalidades: escolarizadas, sabatinas y nocturna. Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a Plaza Innova. O visita nuestra página de Facebook UAD Piedras Negras. Superpreciazos de vacaciones en Mercor. Todos los vinos y licores con 25% de descuento. Botanas Sabritas con 30% de descuento, excepto las de precio inferior a 15 pesos. Y cerveza Bud Light 12 pack lata de 355 mililitros a 119. Vigencia el 1 de abril. Superpreciazos de vacaciones en Mercor. Ya seguimos aquí porque perfecto. Seguimos hablando, pero algo que me llamó mucho la atención es los talleres que dan para las personas que proyectan, para las personas que uh-huh. Se apuntaron a este musical, el casting que hicieron y que siguen teniendo, bueno, talleres más adelante para que las personas estén atentas, ¿no? A todo lo que hacen. Aquí lo importante es hablar de la magia del teatro, ¿no? Uh-huh. Como el Día Mundial del Teatro, que fue el 27 de marzo. Sí. Y si tenemos la oportunidad en la ciudad en la que tú te encuentres de contar con teatros, de contar con musicales, con obras de teatro, con conferencias y demás, pues hay que acudir, hay que apoyar, porque el más beneficiado, va a ser la persona que asista, porque sí. Vas a salir diferente de cómo entraste. Todo lo que es música, todo lo que es arte, te llega, como bien decíamos en la frase de entrada, te llega al corazón, te mueve los sentimientos y entonces te ayuda a vivir más feliz y más pleno, uh-huh. A ser un parteaguas en tu rutina diaria. Y si tenemos algún evento, que próximamente en octubre vendrá el musical de Shrek, pues... Sí, no es ese evento, que sea otro, y siempre estar participando en todas las cuestiones de cultura en cada municipio. Hay muchos también eventos sí, hay mucho a los evento. Cuales podemos participar. Entonces, tener esa cultura
de acercarnos, de investigar qué es lo que va a hacer, de seguir a las personas como Víctor, como Alex en sus redes, ¿para qué? Para también ir siguiendo, ir viendo qué es lo que viene próximamente, ¿no? Porque a lo mejor puedes tomar un taller y no quiere decir que tengas que pasar, estar en teatro, ¿no? Hay talleres de canto, que hay gente que simplemente quiere cantar o simplemente como terapia, no para estar en una función. Entonces, estar atentos a todo esto. Para ir cerrando el programa, ¿qué te gustaría compartir? Digo, de antemano, les veo sus ojitos siempre que hablamos de del teatro y se llena. Yo creo que algo que me gustaría compartir en cuestión del teatro específicamente es, si por alguna razón tienes la curiosidad, fuiste a ver un musical, una obra de teatro y dijiste, yo quisiera estar ahí arriba, inténtalo. Date la oportunidad, va a valer la pena, aún como experiencia única. Pero si algo te dijo, a mí me gustaría subirme a bailar, porque eso me pasa mucho, ay, me gustaría mucho ir, pero inténtalo. No te quedes con las ganas, ¿por qué? Y como público, dense la oportunidad de ver espectáculos nuevos. Vean una orquesta, un teatro, o sea, de todo, a veces sales sorprendido de que no esperabas nada y encuentras mucho. Eso qué importante, no esperabas nada y encuentras mucho, porque como bien decías, se está abriendo una plataforma para personas que a lo mejor ya tienen más edad, no que sean de la tercera edad, pero ya no hay tanto. Achaques. Ya nos duele aquí. Ya no hay tanto en donde entrar y eso es importante, el hacer algo diferente en nuestras vidas. Muchas veces vamos por ahí y decimos, me falta algo, quisiera tener más pasión, hacer algo diferente. Bueno, si se presentan estas situaciones, ese puede ser tu oportunidad de tener algo diferente. Así es. Excelente. Sí. Víctor, ¿qué opinas? No, pues igual, siempre... ¿Cuántos años en teatro, Víctor? Ay, hablando. Tengo 22 años. 22 años en teatro. Yo tengo. Dirigiendo. Antes de ahí, pues fue como actor. Ajá. ¿Verdad? Pero empecé en el 2022, empecé con mi primera obra, La Pastorela Norteña de Guillermo Alanís, en Casa de la Cultura. En aquel entonces estaba el Liceo Carlos Flores Revuelta. Ahí en Casa de la Cultura. Sí, ahí inicié. Qué hermoso todo eso. Entonces, ¿qué opinas de la gente que nos está viendo? ¿Qué mensaje le darías? Sí, pues que apoyen al talento local, que apoyen a los espectáculos que hacemos aquí locales, que vayan al teatro, a cualquier tipo de espectáculo, que estén ahí con nosotros para poder nosotros seguir haciendo más proyectos. Y los artistas también, como dice Alex, que se animen, ¿verdad? Que lo intenten y bueno, capaz de que de ahí pues pueden surgir cosas y ellos mismos van a descubrir cosas que no creían que podían hacer. Como artista creces mucho. El teatro te hace crecer mucho como artista. Y como persona. Sí. Porque estás hablando de convivencia, estás hablando de reto, estás hablando de disciplina, estás hablando de una organización, de ser parte de un trabajo en equipo, que también te da la oportunidad de conocer personas, de hacer amistades. Ah, pues sí, nuestros buenos amigos, de ahí los conocí. Sí. ¿No? Y es que cuando se tiene la misma pasión y todo, realmente el estar abiertos y conocer a más personas, ser parte de un proyecto exitoso. ¿Y por qué digo exitoso? Porque desde el momento en que lo haces con la pasión, con la que los caracterizan a ustedes y que tanta gente va a casting, dices que en este musical hubo más personas que accedieron al casting, es porque de igual manera el ir, el observar, pues están proyectando, ¿no? Y la gente dice, igual y yo también quiero. Sí. Y darme una oportunidad, qué hermoso. Sí, ¿no? Y también, así rapidito, ¿sí? Mencionar que hacemos los talleres, pero también los maestros que están dando los talleres, también se están capacitando. Sí. Jaciel sigue tomando cursos, José, que ahora es el coreógrafo, también sigue tomando cursos. Claro. O sea, también ellos se capacitan para que no se sientan que nomás los artistas ahí que van a ser del elenco, sino que todos, pues, desde los maestros. Todo habla de la preparación, de la disciplina, del talento. Como bien dices, hace más una persona con disciplina. Sí, que con talento. Me gustó mucho eso. Y bueno, pues
no nos queda más que desearles, bueno, agradecerles, ¿no?, que hayan estado aquí con nosotros hablando de este tema tan hermoso como es el teatro. Les sigo deseando muchas bendiciones en sus vidas personales y profesionales. Gracias. Y que nos sigan trayendo esa alegría y ese pulmón a nuestra ciudad para traer, porque a veces necesitamos eso, ¿no? Sí. A alegrarnos el corazón, ir a aplaudir y llenarnos el alma. Sí. Así que gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Lick. Gracias, Alex. Gracias. Y a ustedes, bueno, pues que sigan disfrutando de su día y nos vemos mañana en el resumen semanal. Excelente día. Bye, bye. Bye.